Según un artículo publicado en el diario Daily Mirror, un nuevo estudio encontró que una vacuna experimental contra el VIH funcionó completamente en la mitad de los monos a los que se les aplicó. Después de recibir la vacuna, los monos fueron expuestos a altas dosis de un virus muy agresivo equivalente al VIH en los humanos. Los resultados han sido tan positivos que Johnson & Johnson se ha impulsado a probar la vacuna en personas. Se tomará una muestra de 400 individuos sanos alrededor del mundo, para saber si funciona. Desde que se empezó a difundir por todo el mundo, el VIH ha matado a 40 millones de personas y en la actualidad son 35 millones los que están infectados con el virus. Los expertos creen que una vacuna es la mejor esperanza para erradicar la enfermedad. Nos sentimos alentados por los resultados de este estudio preclínico, que abren la vía a la evaluación de una vacuna que podría servir a los humanos, declaró el virólogo Dan Barouch, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y uno de los principales autores de la investigación, en comunicado que emitió la agencia AFP. VIH-Sida es un canal imparcial 100%, hecho con recursos básicos, ayúdanos a crecer, suscríbete a este canal, comparte este video en tus redes sociales, regálanos un like o comenta este video, y finalmente dona una pequeña cantidad que esté a tu alcance, para poder seguir haciendo que este canal de YouTube crezca. Nuestra idea es aportar información que a todos los interesados sea de fácil acceso y que a su vez les permita evaluar lo que es mejor para su vida en torno a un diagnóstico que mucha gente considera hoy en día catastrófico. Recuerda que puedes consultar más información sobre este tema así como el link de descarga de nuestra app de Android en la descripción de este mismo video.